Vale, el Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán. Es un mes muy importante para los musulmanes porque en ello pues empezamos lo que es conocido como el ayuno y bueno, pues es una de nuestras creencias, un mes que es muy importante para nosotros, como he dicho, y también es un mes donde los musulmanes se dejan de lado todos los jaleos, ¿no? De la sociedad, del día a día donde vivimos. Y bueno, pues es un ayuno que abstenemos de agua y de comida, pero también pues es un mes para eliminar nuestros pecados, ¿no? Durante todo el año, todo lo que hacemos durante el año, pues ese mes es para meditar y para estar en paz. Aparte del ayuno, bueno, ayunar tanto de comida como bebida, como el trato, ¿no? Tienes que tratar a las personas con paz y con amor. Pues aparte de eso, pues tenemos la parte del Tarawih, se llaman Tarawih, que rezamos en la quinta oración y después pues hacemos lo que es llamado el Tarawih, que tiene dos metas, ¿no? Tanto religiosas, que es una meditación, para nosotros la oración es una meditación y para acercarnos también a Dios. Y aparte de eso, es porque como nosotros cuando llega ya la hora de romper el ayuno, pues comemos, algunos no lo hacen bien y comen con rapidez y todo, pues también sirve para poder hacer la digestión muy bien, que aunque no suene, aunque suene un poco raro, también tiene un motivo científico también que es muy bueno para el cuerpo. Vale, eso me lo han preguntado mucho. Y tiene. Es el. Para nosotros, el calendario lunar, es el en el que nos basamos nosotros, siempre es el mismo mes. Simplemente que. Porque el año musulmán, o el año, bueno, lunar, es 10 o 11 días más corto que el año. Que el año en el calendario gregoriano. Por eso cada vez ayunamos en un mes diferente. Pero para nosotros siempre cae el mismo mes, porque el mes de Ramadán se llama así en el calendario musulmán. Vale, yo empecé a ayunar a muy temprana edad, simplemente porque yo quería, pues a los 11, 12 años ya quería ayunar un mes entero, pero religiosamente sí que está. Bueno, se ayuna cuando a la chica le baja la regla y al chico cuando llega, pues cuando llega la pubertad. ¿Cómo lo hacemos? Pues al principio pues ayunando un día no, un día sí, mediodía y así te vas acostumbrando. Así que cuando ya es obligado para la persona, nada, le resulta muy fácil. Bueno, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, por ejemplo, los mayores, porque hay gente mayor que no es capaz de ayunar, eso sí, bueno, los niños también, que no lo he mencionado, pero es así, esa gente, por ejemplo, la gente mayor, enferma o la mujer embarazada la puede devolver durante el año, puede ir ayunando. Y la gente mayor o la gente, por ejemplo, enferma con enfermedades, o sea, como diabetes, cardiovasculares y todo eso, pues la única manera de devolverlo es dar limosna, ¿no? Pues ayudar a la gente, entonces es como una recompensa, ¿no? No hacer el Ramadán, pero sí que lo recompensan dando limosna a la gente, bueno, ayudando, más bien. Tanto física como espiritual, ¿vale? Y moral también. Ayuda a la persona a estar consigo mismo, a meditar también y a meditar también sus acciones, porque en el Ramadán pues tú te alejas de todo, vamos a decirlo, es todo lo negativo, ¿no? Pues un musulmán, o sea, una persona ayunando no puede insultar, no puede alzar la voz, no puede
tener conflicto con nadie, porque tiene que estar en un estado pacífico y neutro, por así decirlo. Físico, pues tiene muchísimas ventajas el ayuno. Ayuda a la desintoxicación, mejora la circulación de la sangre y bueno, son varios motivos. Y el espiritual es que es lo que he dicho, que estás contigo mismo. Aparte de que es un mes donde estás con tu familia, donde vuelves a tener, porque ya sabemos la rutina del día a día, a lo mejor no te deja cenar con tu familia o estar ahí, pero el Ramadán sí que se hace cualquier cosa para poder llegar a casa y comer con toda la familia y estar en un ambiente así muy, muy bonito y amoroso. Vale, el ayuno pues se rompe prácticamente cuando se va el sol, por así decirlo. Y nada, pues lo primero que hacemos es comer dátiles y un vaso de leche. Y nada más, bueno, ahí ya se empieza a comer lo que sea, ¿no? Pero hay que llevar una dieta muy, muy sana para poder complementar la desintoxicación, que son muchísimos médicos, incluso antes del Ramadán, dan charlas sobre eso para que la gente lo tenga en cuenta, porque el hecho de llegar y comer cualquier cosa es muy peligroso para el cuerpo. Cada país tiene unos platos especializados, cada país tiene platos tradicionales. En el Ramadán pues se hacen casi todos, se ponen en la mesa. Lo más importante, bueno, yo como soy marroquí, pues el té es muy importante, la sopa, que es nuestra también, es esencial en la mesa. Y se come el dátil, ¿por qué? Porque también lo tenemos de costumbre del profeta. El profeta también rompía el ayuno así, pero porque el dátil tiene beneficios muy, muy, muy importantes. Tampoco, o sea, porque el cuerpo lo primero que necesita es algo de azúcar para reactivar el cuerpo, pero el dátil tiene los azúcares naturales, entonces por eso acudimos más y la leche también, por el calcio, por la energía, que da el potasio y todo eso. También no he mencionado que, por ejemplo, si una persona quiere meterse en conflicto contigo, solamente basta decir el "estoy ayunando" para que se aleje. Entonces evitamos todo lo que sea negativo en este mes, pero también porque nos sirve como ejemplo. Vale, Eid al-Fitr es el último día, bueno, es el día de la ruptura del ayuno. Por la mañana vamos a la mezquita, es muy especial. Luego pues por el desayuno se junta toda la familia, se hacen platos especiales para el Eid, se compra a los niños nueva ropa también bueno, salen a jugar, salen y bueno, lo celebramos ese día como un adiós al Ramadán, pero al mismo tiempo de los logros que hemos conseguido durante este mes. Cada persona durante el Ramadán se pone unas metas, ¿no? Pues por ejemplo, como sabemos que aunque esté prohibido por la religión, porque todo lo que afecte al cuerpo está prohibido religiosamente, hay gente, por ejemplo, que fuma, hay gente que bebe, desgraciadamente, pero con el Ramadán se comprometen muchísimo. Hay muy poca gente que no ayuna, que no hace el Ramadán. Y esa gente que se compromete también es capaz de dejar de fumar y dejar de beber, porque científicamente un drogadicto, por ejemplo, puede dejar la adicción en 40 días. Entonces esta es igual que el Ramadán, entonces es una... La gente se pone metas, ¿no?, para poder conseguir, y hay gente que realmente sí que consigue hacerlo.
Bueno, en el nombre de Allah, el misericordioso, el pasivo, el grandísimo, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. El mes de Ramadán es un mes que Dios nos ha escrito para todo el mundo musulmán y a los que han estado antes de los musulmanes, por ejemplo, como los judíos y los cristianos. Es un mes que tenemos en los cinco pilares del Islam. Después de los dos testimonios que se jurar de que no hay ningún Dios, solo Allah, que es el único solo Dios, el profeta Muhammad, Mahoma, que es su mensajero. Después está el rezo, está el zakat, que es la, ¿cómo se llama?, sacar el dinero de los ricos para los pobres. Son 2,5% que se da a los ricos para los pobres una vez al año de todas las ganancias que gana. El mes de Ramadán es un mes que ayunamos nosotros los musulmanes. A veces son 29 días, a veces son 30 días, desde antes de que salga el sol hasta que se vaya el sol, sin comer, sin beber, sin sexo. Por ejemplo, con el rezo de la noche, que rezamos, solemos rezar por la noche. Hay gente que reza, por ejemplo, todas las noches enteras. Hay gente que reza mínimo 11 rakaat. 11 rakaat es el mínimo que se puede rezar a una persona. Se lee el Corán, se tranquiliza el alma de la persona, porque el alma de la persona normalmente no necesita comida, dinero, tener el mundo completo para ti, ¿no? El alma de la persona necesita la misericordia de Dios y necesita mantenerse con la religión, por ejemplo. Leer mucho el Corán, hacer mucho el bien para la gente, ayudar a la gente, ayudar a los pobres, hacer actividades para los niños, dar clases, por ejemplo, de religión, del Corán, para la gente. El cuerpo humano descansa también, que es una cosa muy importante. Y algo más, pero más o menos es lo que yo te he dicho que sé. Raka es, por ejemplo, cuando nos posturamos al lado de Dios para rezar, nos ponemos de pie, ponemos las manos encima del pecho, empezamos a recitar el Corán y nos concentrándonos de que estamos hablando con Dios espiritualmente. Dios no es una cosa cualquiera, estás hablando con el misericordioso, con el grandísimo, con el dueño del universo. Entonces te pones a hablar con él, después nos bajamos a medio cuerpo, después abajo del todo, ¿cómo se llama?, en el suelo. Cuando volvemos a levantar, hasta otra vez ponemos de pie, eso se llama una raka. Entonces, de esa manera lo hacemos 11 veces en Ramadán, por la noche. Y hay gente que reza, por ejemplo, 30 rakaat o 40. Y hay gente que reza al mínimo, que son 11, que es lo que normalmente ha hecho nuestro profeta, esos compañeros, y nosotros seguimos haciéndolo hasta el día del juicio final. El Ramadán es un mes, la verdad, es un mes bastante importante para el mundo musulmán. Porque en este mes nosotros los creyentes, o los musulmanes en general, porque los musulmanes son todos creyentes, pero hay unos que creen mucho, otros que no creen tanto, pero todos creen en solo Dios, creen en el profeta, creen en Ramadán. El que sabe lo que es el Ramadán, la verdad, lo espera con los brazos abiertos bastantes meses antes. ¿Por qué? Porque tu alma necesita un descanso y necesita un castigo. No es un castigo malo, es un castigo espiritual, para que serás más buena persona de lo que eres durante todo el año. Porque durante todo el año estamos corriendo, la vida, el trabajo, comiendo, corriendo, tal. Entonces el alma solo quiere más y más y más. Entonces cuando llega el mes de Ramadán,
sabes de que obligatoriamente la tienes que parar. Por ejemplo, igual durante el día te pide agua fría. Tú le dices, no, no hay agua fría hasta la noche. Eso es un castigo espiritual, es un castigo bueno para el alma. Entonces, de esa manera, el ser humano se va haciendo mucho más buena persona. Eso es un punto muy importante para mí. Y hay muchísimas cosas más. Las personas que no hacen Ramadán son las personas no mayor de edad, mayor viejos, que no pueden porque no tienen fuerza para aguantar. Por eso se llama el misericordioso, por eso Dios es misericordioso con su gente, porque Dios es misericordioso con todo el mundo, con los animales, con los seres humanos mucho más. ¿Por qué? Porque una persona mayor, Dios no le ha dicho que tienes que hacer Ramadán y si no te castigo, no. Ramadán lo hace siempre una persona que tiene que ser mayor de edad. Mayor de edad no en cuestión de la edad, 18 años. Mayor de cuando un hombre se hace hombre y cuando una mujer se hace mujer. Cuando a una mujer le viene la regla, es una mujer. Y el hombre cuando empieza, le viene eso como las cosas de hombre, como sabemos nosotros, ya es obligatorio hacer Ramadán. Las personas que no lo hacen son las personas, lo que te he dicho, las personas mayores, las personas enfermas. Por ejemplo, que están tomando alguna insulina, que, por ejemplo, como los que tienen azúcar. Si te pones malo, te mareas en el trabajo, te sientes mal, cualquier cosa que te puede peligrar tu vida, Dios no te ha dicho que te sigas peligrando tu vida. Para, comes, bebes, descansas, tomas tu medicina. Cuando pase el mes de Ramadán, perdón, puedes hacer ese día, es como fuera un día de crédito para los que han mareado o han tenido un problema. Pero para los viejos, mayores o los enfermos, o si estás de viaje, también puedes hacerlo otro día, porque estás de viaje, porque tienes ¿cómo se llama? Una autorización de Dios, porque estás de viaje, estás conduciendo el coche, pues igual te mareas, igual te entra sed, igual si no bebes agua, pues dices, me voy a sentar mal y tú estás con el coche, puedes peligrar la vida de mucha gente. Paras, bebes agua y tal, y otro día lo haces tranquilamente cuando es un día de invierno, si no puedes en verano, lo que sea. Más o menos son. Y la mujer también, perdón, la mujer cuando tiene la regla tampoco lo puede hacer. El ayuno se rompe, cada uno rompe el ayuno de una forma. Por ejemplo, nuestro profeta, que la paz de Dios esté con él y con todos los profetas de Dios. Rompía el ayuno con dátiles y agua. Vamos a hablar otro día. Dátil y agua porque el dátil, porque el cuerpo se ve que al estar todo el día, pero eso no es un trabajo mío, es más o menos de lo que yo sé, el cuerpo necesita, está cansado, necesita azúcar. Entonces por eso él empezaba con dátiles y con agua. Yo escuché el otro día a un sabio diciendo de que el dátil y el agua, ¿por qué lo hacía el profeta hace 1400 años? Porque tiene una cosa importante para el cuerpo humano. Porque durante los 10 minutos entre romper el ayuno y rezar, porque cuando rompemos el ayuno nos levantamos a rezar, después del rezo pues nos sentamos a comer. Entonces, durante esos 10 minutos que te pones a rezar entonces hasta que comas, pues se ve que los dátiles tiene, el azúcar que tiene, con el agua se deshace en la sangre del ser humano, se va a los riñones y se va incluso al cerebro, de lo que he escuchado. Entonces la persona cuando se sienta a comer, se sienta con una tranquilidad. Porque como el alma estaba, como el cuerpo estaba todo el día así nervioso, por ejemplo, necesita comida o lo que sea, al llegar la hora de comer, si tú no le das ese punto que el profeta nos ha dicho, te pones nervioso, igual vas corriendo a comer y tal, y le puedes hacer daño al estómago, le puedes hacer daño al cuerpo porque el estómago está vacío. Está parado. Entonces, si tú vas corriendo y le das un bocadillo o lo que un filete o lo que sea, puede ser que hace un daño al cuerpo. Por eso nosotros perseguimos a nuestro profeta sobre esos puntos, más o menos. El Eid del Fitr le llamamos nosotros Eid pequeño. Es la celebración pequeña. Es una celebración que se hace al terminar el mes de Ramadán. Es como una fiesta de Pascua, por ejemplo, que lo celebra todo el mundo musulmán, al terminar el mes de Ramadán.
Por ejemplo, terminas el mes de Ramadán, como he dicho el otro día. El mes de Ramadán, como lo han explicado algunos sabios, decís como fuera un mercado de ambulante. El Ramadán es como un mercado de ambulante. Viene al mundo musulmán, se prepara su paradita, reza quien reza, ayuda quien ayuda, hace Ramadán quien hace Ramadán, saca la caridad quien saca la caridad, lee el Corán quien lee el Corán, hace el bien quien hace el bien, y luego se despliega, se coge tu trabajo y se va. Entonces, después de eso, te viene el día que ya termina Ramadán, cuando vemos la media luna, nos avisan de que ya el mes ha terminado, pues celebramos lo que es el Eid al-Fitr. El Eid al-Fitr, por ejemplo, por las mañanas hacemos un rezo en las mezquitas que se junta a todos los musulmanes. Se rezan dos rakaat, que ya he explicado antes lo que era una rakaat, se rezan dos rakaat. Después, por ejemplo, aquí en el centro nosotros hacemos una fiesta, un desayuno, por ejemplo, público para los que vienen a rezar, y si pasa alguien también, pasa, es un desayuno público que hacemos aquí. Montamos una jaima, hacemos unos pastelitos, el té, traemos juguetes para los niños, para que se pongan contentos y que se lleven su juguete, que se sienten de que están pasando un día de fiesta del fin de Ramadán. Y después se juntan las familias, como Navidad para los cristianos. Se juntan las familias, se hace una comida, una cena. Se charla, se ponen contentos, se llama por teléfono, se saluda entre familiares, se mandan felicitaciones entre familiares, se reparten regalos. Más o menos eso es lo que será el Fitra.